Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Muy buenas noches para todos, amigos del fútbol. Le damos una cálida recepción a esta transmisión. Como pueden observar, todos están preparándose en esta previa del partido. Los jugadores ya entraron al campo de juego e hicieron su reconocimiento y realmente se los ven muy serenos. Charlan entre ellos y tienen muchas ilusiones para afrontar este partido. Las condiciones son casi perfectas. El cielo está totalmente despejado. Así que diría que tenemos un escenario realmente ideal. La pelota acaba de pegar el palo. La saca fuerte hacia arriba. Salen de contragolpe. La juega bien hacia adelante. Intercepta justo ese balón y corta un buen avance del equipo rival. Avanza, ahí va, puede tirar. ¡Gol! Una definición excelsa. Para una gran definición, un verdadero golazo. El autor del gol. No se achicó, encaró frente al arquero mano a mano. Una notable definición. Tan sencillo como eficaz. Mantuvo la calma, esperó a ver qué hacía el arquero y definió ante la salida. Se pusieron en ventaja muy rápidamente. Anotar tan rápido es un gran golpe, pero ahora tienen que sostener la ventaja. Se la saca de encima. La saca fuerte hacia arriba. ¡Qué bien cortó ese pase salvando a su equipo! Balón largo por arriba. Pica el balón. Recibe el pase en el área. ¡Upa! Aguanten, corazones aguanten. Tremendo, quiten el área. Cuidado que puede terminar el gol. Aleja el peligro por ahora. ¿La aguantará? Está habilitado. ¡Le va a pegar! ¡Sí! ¡Golazo! ¡Golazo! ¡Gol! Marcando otro gol en apenas unos minutos. Esto compromete mucho al rival. Metió un contraataque fantástico para llegar al gol. Pero no se puede ignorar el error del rival en la mitad de la cancha. Una torpeza que termina pagando muy, pero muy caro. Estiraron la diferencia a 2 goles. Están pasando un gran momento. Con una ventaja de 2 goles, no tienen por qué volverse locos para buscar otro. Se adelanta, tira un buscapié al área. Posición adelantada. Engañó a todos con ese toque de primera. Creo que ni siquiera el compañero se lo esperaba. Por eso se quedó enganchado. Pasó muy bien. Ojo que la defensa está mal parada. No tiene suerte con ese pase en profundidad. Le faltó un poco de precisión al pase, pero la idea era buena. ¡Qué buena pelota le pusieron! ¡Ah, cómo se salvaron esta, eh! ¡No se puede creer! Importantísima la entrada de ese jugador, decisiva. Tenían todo en contra. Estaban mal parados y en inferioridad numérica. Lo salvó de la catástrofe. La tira larga cerca del área. ¡Qué bien se desmarcó por afuera! ¡Centro al área! Rechaza el balón para salir del ahogo. Asegura hacia atrás y vuelve a empezar. Intenta un pase vacío. Atención que ya le pegó. ¡Gol! ¡Otro gol! Esto es una fiesta de fútbol. Una fiesta de goles. Partido recontra liquidado. Distancia de 3 goles en el marcador. Usted se los gambeteaba todo. ¿Quién mejor que preguntarle a usted, querido Diego Latorre? ¿Le gustó, no? El pase-gol fue clave. Lo dejó en una posición inmejorable para definir. Y desde ahí, nunca falla.
y con este gol llega a 3, ni más ni menos. Los defensores no quieren ni mirarlo. Lo volvió loco durante todo el partido. Otra vez a sacar del medio. El resultado parcial es 3-0. Tremendo corte, impecable, era peligroso. ¿Qué contra tiene, por favor? Se la saca de encima. A ver esta, si meten una buena contra puede terminar en gol. Le pegó más. Enorme salvada del arquero evitando el gol. Fue un contraataque perfecto. Casi consiguen el gol. Muy sólido el arquero, rechaza con los puños. Tiro libre, dice el árbitro. Otro balón detenido. Una nueva oportunidad para el equipo. Se lo quieren comer. Había muchos hombres en el área, todos esperando el centro, pero no había nadie y dijo, bueno, yo le pego desde acá y que sea lo que Dios quiera. Bien interceptado. Estaba muy atento para cortar. Witzel. Y arranca la contra. La saca fuerte hacia arriba. Señoras, señores, vuelve a rotar el balón. Tienen 45 minutos para revertir la situación. A ver qué pasa entonces. No pudo salir a tiempo. Posición adelantada. A mí me quedan algunas dudas. Me gustaría ver la repetición. Posición adelantada. Bien por el asistente. Estuvo muy atento. Juega hacia la banda, largo y al espacio. Buena chance para la contra. La juega profunda. Impresionante disparo. Desviado el remate por la izquierda. Muy buena maniobra en ataque. Saben perfectamente lo que están haciendo. Allí va interviniendo para cortar ese avance y tranquilizar. Se la saca de encima. Por la ubicación de los atacantes, me parece que el equipo está parado para jugar totalmente de contra. ¿O me equivoco, Diego? No te equivocas. Los delanteros no bajan para dar una mano. Se quedan bien arriba esperando aprovechar algún error del rival. Encima rápidamente, no le dieron espacio para girar y ponerse en posición de tiro. Abre la defensa con un pase entre líneas. Se va a meter al área, lo dejaron solo. Le quedó servido el remate otra vez. La resuelve reventando esa pelota. Busca al delantero. A ver si lo encuentra.
Abre muy bien la defensa con este pase. Gran pase a través de la defensa. Aguanta, le pega desde ahí. Señoras, señores, aquí hay un arquero magnífico. Se desmarcó bien, encontró la posición, pero simplemente no pudo definir. Es un pase que rompe la defensa. Se lanzan con todo en la contra. Firme la defensa otra vez. Salen de contragolpe. La juega larga. A ver si llega. Gran corte justo a tiempo. Pero de lleno. En línea levanta la bandera. Posición adelantada. Puede ser muy buena. Juega la pelota y la pica. La agarró genial. Aquí está. Gol, 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 gol. Sí, gol. Gol. Una presentación inesperada. Más que inesperada. Arrolladora. Ah, bueno, hoy están imparables. Defensores, que se los devore la tierra. La gente empieza a ir. ¡Gol! ¡Gol en contra! No se puede creer, insólito. Ay, 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 qué desazón debe tener el técnico. Uno puede esperar que le hagan un gol, pero no de esta forma. Por accidente o no, anotaron un gol. Se toma la cabeza en el banco. El entrenador no lo puede creer cómo se ha salvado de esta. Creyó que de esta no zafaba, ¿eh? Qué bien le metió el cuerpo para sacar la pelota, ¿eh? Cuánto oficio en un momento tan delicado. Salva a su equipo y se gana los aplausos. La juega profunda. No tiene suerte con ese pase en profundidad. Vio que su compañero se metía entre los defensores e intentó habilitarlo. Justito le cortaron el pase. Gran pase a través de la defensa. Lindo pase que parte la defensa. Se le va y cabecea. ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol! Cuando el contraataque es jugado con inteligencia y velocidad es medio gol. Ya no se pueden seguir cometiendo esos errores infantiles en la mitad de la cancha, sabiendo cómo maneja la contra este equipo. Pero no creo que sirva de mucho. La quiso meter junto al palo izquierdo, pero no lo consiguió. Pase largo al hueco. Interrumpe el ataque, interceptando el balón. Estaba muy concentrado. Se la saca de encima. Recibe el pase en el área. Intenta un pase vacío. Se va solo contra el área. Puede ser el gol. Gol, 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 gol. Que explote la garganta, que explote el corazón. El autor de un golazo. El resultado lo dice todo. Los están pasando por arriba. El árbitro marca el final. Se ha terminado el partido. Final del encuentro. Tremenda gol.